grande que no nos va a dar el tiempo. Pero sí queremos aclarar que la bomba siempre ha estado, siempre ha sido parte de la parte cultica de la iglesia puertorriqueña. De hecho, hay una nota histórica que dice que para el 1835, el alcalde de Coamo para aquel tiempo le envió una carta al gobernador de aquella época, que se llamaba Miguel Méndez Vigo, pidiéndole que enviara refuerzos militares a los cañaverales de Coamo, porque habían misioneros ingleses en los cañaverales enseñando, según decía el texto histórico, ideas protestantes a los esclavos. O sea, estaba denunciando que había misioneros ingleses evangelizando a los cañaverales durante, eso fue para el 1835. O sea que desde ese tiempo la bomba viene siendo un instrumento de adoración a Dios en nuestra cultura. Así que sí, nada más. Y eso pues más o menos debió sonar, porque también usaban, la historia dice que usaban el bordonúa, que es la guitarra ojíbara nuestra, tiple, usaba vihuela, o sea que básicamente pues sonaba algo como lo que vamos a escuchar en esta noche. Vamos a trabajar una adoración, una décima. Las décimas que tenemos son de don Luis Miranda, don Pico de Oro, quien le sirvió al Señor por más de 25 años, después de haber sido un jíbaro trovador reconocidísimo por décadas en Puerto Rico. Y vamos a trabajar de él una décima que se titula Un Cristo que sana y salva. Esto se va a tocar en un 6 pampero con bomba balance. Sin conocer todavía un Cristo
Gloria al Señor para siempre. Enfatizo mucho este estilo de trabajo porque es importante conocer que lamentablemente nuestro país fue aculturalizado. Nos arrebataron nuestros principios culturales y luego fuimos transculturalizados y nos impusieron expresiones culturales que realmente no son las nuestras. Y nos gusta desarrollar adoración y alabanza con nuestra música. Lo que están escuchando es nuestra música. Y continuando con nuestro trabajo para el Señor y ustedes, tenemos por aquí a Johnny Hernández. En un sedi andino con bombas y car, que se titula Sin Cristo no hay salvación. Señor Jesús.
fue un 6 de andino con bomba sicar. Continuamos entonces con Mili. El Seifa del Niño fue precisamente el que inspiró esta investigación. Escuchando un Seifa jaldeño, yo me di cuenta que existía en el Seifa jaldeño la bomba sicar. Pim, pim, pom, pim, pim, pom, pim, pom, pim, pim, pom, pim, pim. Le dije, oye, pero ahí está la bomba. Ahí está la bomba. Por ahí continuamos indagando y desarrollamos entonces este trabajo. Así que ahora tenemos un mensaje bien importante y esencial para todo cristiano, que es que él ves el poder de la oración. Amén. En un 6 fajardeño con bomba sicar.
Jesucristo, primero con el poder de la oración. Yo le digo, Jesucristo es lo primero. Yo le digo, Simón, tú. Esto es una función bien interesante. Bien interesante. Y es algo que yo creo que hay que recalcar, ¿no? Muchas veces le preguntamos a la gente sobre nuestra música. ¿Qué tú conoces?